Saludos amigos, les habla Jaris Mora. En el video de hoy o en este mini podcast le voy a estar enseñando a ustedes la importancia de la disciplina. ¿Por qué quiero hacer este video o este audio, más bien, realmente amigos, porque en las últimas semanas o en el último mes he estado viendo como muchas personas carecen de la disciplina, carecen de esta importancia o de esta cualidad tan importante que es la disciplina. Se los digo porque muchas personas han tomado la mentoría conmigo y realmente, a pesar de que tomaron la mentoría, a pesar de que invirtieron su dinero para tomar la mentoría, he notado como muchos de ellos realmente carecen de disciplina. Entonces, amigos, esto es un audio muy importante, como les digo, tanto para los miembros de la mentoría como para los miembros del canal en general. Y es que, amigos, sin disciplina no hay resultado. Muchas veces nosotros queremos tener resultado en algo, muchas veces queremos lograr el éxito en un área y pagamos cursos, pagamos mentorías, invertimos dinero, pero no solamente basta con eso, amigos. También hay que ser disciplinados. Si ustedes, por ejemplo, analizan hoy, pero no analizan mañana, no analizan pasado, y vuelven a analizar dentro de un mes, dentro de dos semanas dentro de 15 días dentro de 20 días realmente ustedes no van a perfeccionar su habilidad en el análisis créanme para yo aprender a analizar una criptomoneda para yo aprender a invertir y a obtener mejores resultados dentro de este mercado realmente yo analizaba todos los días todos los días analizaba y eso me ayudó a mí a perfeccionar mi manera de analizar y de ver el mercado si ustedes por ejemplo analizan hoy pero vuelven y analizan dentro de un mes realmente están haciendo las cosas mal no le están poniendo empeño a su trabajo no le están poniendo empeño a la información que obtuvieron por la mentoría, a la información que realmente se le comparte en este canal amigos. Por eso es que la disciplina es tan importante. Esa disciplina de ponerse objetivos, de ponerse tareas e ir a cumplirlos realmente es muy importante. Como les digo, si quieren tener resultado tienen que aprender a ser disciplinados, tienen que aprender a ser firmes con el análisis, ser firmes con la inversión, con la educación constante. No pueden desaparecerse de un día para otro. Tienen que aprender a ser disciplinados, amigos. Si no lo son, realmente se les va a hacer difícil tener resultado dentro de la inversión. Y no solamente dentro de la inversión en cripto, sino de la inversión en general. Conozco muchas personas, tienen buenas intenciones cuando se trata de invertir, han puesto mucho dinero, han puesto su fe, pero le ha faltado la disciplina. Y sin disciplina, por más dinero que pongan, por más que inviertan en proyectos buenos, los resultados no se le van a ver por el simple hecho de que en la disciplina es donde está la consistencia. Disciplina es igual a consistencia. Consistencia es igual a resultados. Espero que esto realmente le quede claro, amigos. Traten de mejorar esa parte. Sean disciplinados con la inversión. Sean disciplinados. Aunque el mercado esté cayendo, aunque el mercado esté rojo, aunque el portafolio tenga un 50% abajo. No importa, amigos. Siempre hay que ser disciplinados, seguir analizando, seguir mejorando. Entonces, amigos, hasta aquí les dejo como este mini podcast, a esta mini reflexión. Por así decirlo, que voy a estar haciendo más de diferentes tipos de asuntos que yo creo que realmente necesitan mejorar las personas de la comunidad. y Obviamente, información que yo pueda compartir con ustedes. Entonces, amigos, si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse, denle like a este vídeo. Déjenme un comentario al final de este diciéndome qué les pareció. Únanse a la comunidad de Telegram porque por ahí estamos creciendo cada día más y más. Recuerden que yo soy Haris Mora, no tengo más nada que decir. Hablamos en la próxima. Chao.